Alberto, al instante que con este cuento se te van a parar los pelos de punto, ¿viste? No sucedió en el galope, te anticipo. Sucedió en un pueblito cerca del galope. El pueblo se llama Piedra Larga, hombre. Allá por el norte del país. En aquel pueblo había una vieja que siempre andaba buscando botijas, buscando entierro. Yo me acuerdo porque a mi casa llegaba con frecuencia y siempre platicaba lo mismo. En ese tiempo el pueblo era pequeño, amigo. Era un vallecito. Y me acuerdo bien que la casa que decían que había sido de un tal Teófilo Matute era una casita abandonada, triste, una casita vieja. La gente ni pasaba por ahí, Filiberto. Decían que asustaban y que ahí vivían los espíritus. Una de las que decía eso era la vieja que les digo, doña Romelia Beltrán, hombre. Bueno, Panchito, pasa una cosa. La gente es demasiado miedosa. Y los hombres de aquí son unos maricas. ¿Cómo es posible que en 40 años nadie haya podido sacar esa botija? ¿Eh? ¿Cuál botija, doña Romelia? ¿Cuál botija? ¿Cuál, pues? Pues el entierro que dejó Teófilo. Teófilo era rico y todo lo dejó enterrado ahí en el pozo. Ahí en el pozo quedó Teófilo con su cofre llenitititititito de reales. ¿Cómo es el asunto, doña Romelia? Cuénteme. Jesús, niño Jesús, que nunca ha oído vos el cuento acaso, ¿eh? No, nunca lo oí. Pues todo el mundo lo sabe. Teófilo quedó allí con todo y su tesoro. Eran en tiempos de Celaya. Hace tiempo. Teófilo era del gobierno. Era enemigo de los conservadores. Te voy a contar para que te des cuenta. Mira, Teófilo estaba ya viejo. Era un hombre maduro, pero ya tenía reales. Ve, Josefina. No dejo de tener mi temor de que vengan los cachurecos y me roben todo. Ay, Dios mío. ¿Cómo se ha puesto esto de peligroso? Se dice que hace 8 días los cachurecos incendiaron la finca de Don Cheno y le robaron todo el ganado y los centavos que tenía. Mira, Josefina, aquí van a venir. ¿Crees vos, Teófilo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues solamente nos queda confiar en Dios, Josefina. Eso es todo. Por el momento se me ocurre una idea. Voy a reunir los realitos que tengo guardados y los voy a meter en el cofre de cuero. ¿Oíste? Y los voy a esconder dentro del pozo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cuándo vas a hacer eso, Teófilo? Decirle a Benjamín que él me va a ayudar. Bueno. Ahora en la noche hay que hacerlo. Es muy seguro que los cachurecos van a venir cualquier día de esto. El pozo es un buen lugar para esconderme yo también. Ellos me buscan a mí. A mí, ¿a qué quieren matar? De modo que yo me escondo ahí y ustedes le dicen que yo ando ahí por Honduras. ¡Ay, Dios! ¿Y que los bandidos van a venir hoy acaso, Teófilo? Como puedan venir hoy, puedan venir mañana o pasado. Pero decirle a Benjamín que apenas oscurezca metemos el cofre en el pozo. Bueno. Hay que hacerlo ahora mismo. Sí, hay que hacerlo ahora. Ahora mismo. Y metieron el cofre, ña Romelia. Sí, metieron el cofre. Y al otro día llegaron noticias al pueblo. Los cachurecos estaban en San Fernando. Habían arrasado con la casa de Pedro Ortiz. Y habían matado a toda la familia. Eso se supo en Piedra Larga. Fue por eso que Teófilo decidió entonces dormir
todas las noches en el pozo. ¿Chocho? ¿Dentro del pozo? ¡Dentro del pozo, sí! Su hijo Benjamín diario lo metía a las 6 de la tarde dentro del pozo. ¡Ahí dormía, Teófilo! ¡Ahí dormía! Está interesante el asunto, ña Romelia. ¡Ve, Casilda! ¡Casilda! ¿Qué fue? Tráemele un traguito de café, ña Romelia. ¡Ya voy! No quiero dejar que se vaya sin que me termine de contar el cuento. Tráemele un cafecito negro, tráeme. Bueno, si el cuento aquí nomás termina. Una noche llegaron los cachurecos a Puerta Vieja. Arrasaron con la casa de Teófilo. Mataron a su mujer y a su hijo. Y como Naiden sabía que Teófilo estaba en el pozo, pues el pobre se murió ahí, enterrado junto con su cofre. Se murió. ¿Y no se dio cuenta Naiden? Ve, mijo, casi todita la gente de Puerta Vieja se fue a huir. El pueblo quedó íngrimo, solito, solito, solito. Todos supusieron que Teófilo se había huido. Pero no. Teófilo se murió adentro del pozo con su tesoro. Y el pozo siempre está abierto. Está abierto. Pero, pues, le ha caído tierra, mucha tierra. Imagínate, son 40 años, mijo. Y claro, pues, el pozo está lleno de basura que la gente le ha echado. Pero yo te aseguro que la botija está ahí. ¡Seguro! Bueno, y entonces, ¿por qué no la ha sacado Naiden entonces? Pues porque aquí son los maricas. ¡Ay! ¡Tienen miedo! El espanto de Teófilo ahí sale. Seguro que es un alma en pena. ¿No has oído decir que en esa casa abandonada sale una luz verde? Pues esa es el alma de Teófilo. Está esperando que alguien saque el entierro y él deja de penar. Óigame, ña Romelita. ¿Y usted no se atrevería, digamos, pues no se atrevería a sacar la botija? Con vos y otro hombre la saco. ¿Conmigo, dice? ¿Conmigo y otro hombre? Sí, sí. Un hombre que se meta al pozo con la barra. Vos le jalás el mecate para sacar el balde con tierra. Y yo me quedo rezando en el brocal. ¿Rezando? Sí, porque cuando se va a sacar una botija, hay que rezar. Hay que rezar seguido y seguido y seguido la oración de las 7 llagas. Pagar para las ánimas del purgatorio. ¿Ves? Oiga, mi Romelia. ¿Qué? Yo creo que Chepito Ladrillero nos puede ayudar. ¿Trepo? Dividimos la botija entre los tres, ¿le parece? ¡Trato hecho, mijo! ¡Trato hecho! Este viernes comenzamos. Ay, Diosito lindo. Si cuando me acuerdo, hasta que se me ponen los pelos parados y siento las patas como de plomo, amigo. El viernes a las 12 de la noche comenzamos aquel trabajo, amigo. Chepito Ladrillero se zampó dentro del pozo que apenas tenía unas 10 varas. Él iba a escarbar y a escarbar. Él adentro y yo jalando el mecate y la ña Romelia rezando, amigo. Ña Romelita. Ña Romelia. ¿Qué fue? Los perros. Los perros, ña Romelia. Ay, déjalo que agullen. Ay, déjalo. Esta botija es grande. Vamos a ser ricos. Ay, deja que huyen los perros. Ay, déjalo. Amigo, así estuvimos como 2 meses. Todas las noches del mundo estábamos sacando tierra del pozo. Hasta que estaba flaco yo de tanto desvelo, amigo. Primera vez que iba a sacar una botija. Pero ya nos estábamos acercando a la misma, amigo. A la botija. Seguro que sí.
Me acuerdo que aquella noche mi Romelia me dijo: oye, Pancho, y el pozo tiene más de 20 varas. Sí. Y es hora de que hallemos la botija. Y como no se ven señales, aquí traigo una guija. Vamos a invocar el espíritu de Teófilo. ¿Cómo dice, doña Romelia? Invocar el espíritu, dice. Sí, mi hijo, sí. Si los espíritus no hacen nada, vamos a invocar el espíritu de Teófilo a ver qué nos dice. Y lo vamos a invocar aquí mismo, a la orilla del pozo. No hagan bulla, hagan silencio. Y piensen todo. Piensen en Teófilo. Solo en Teófilo. La noche era negra, negra, amigo. Profundamente negra. Y a la luz de un candil, doña Romelia parecía una bruja llegada de otro mundo, amigo. Estuvimos en silencio como 15 minutos, pensando en el muerto, amigo. Por fin, doña Romelia habló y dijo: Teófilo, Teófilo, estamos llamando a tu espíritu. Sabemos que estás penando. Una lactación de perro se dejó ir por todo alrededor de la casa, amigo. ¿Yo para qué, amigo? Tenía miedo, mucho miedo. Pero doña Romelia era terrible, amigo. Era terrible aquella vieja. ¡Teófilo! ¡Espíritu de Teófilo! ¿Dónde está la botija? ¿Dónde? Doña Romelia. Doña Romelia. Vámonos de aquí mejor. Vámonos. No, no, no. Espérense, espérense. ¡Teófilo! Queremos sacar tu alma del purgatorio. ¡Teófilo! Queremos que dejes de penar. En aquel momento sonó un retumbo, amigo. Un retumbo dentro del pozo. Todos oímos la voz que venía del fondo del pozo, amigo. Una voz auténtica de muerto, auténtica. La voz dijo claramente: ¡Vieja vaga! Aquí no hay ninguna botija. Y yo no estoy penando. Estoy en gracia de Dios. Lo mejor que puede hacer es ir a rezar el rosario con sus hijos. ¡Vieja vaga! ¡Vieja vaga! ¡Ay, ay, 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 ay! Cepito Ladriguero y yo salimos volados, Wiliberto. Yo sentía las patas como de piedras, pesadas, pesadas. ¿Qué me costó correr, Wiliberto? A Cepito igual, hombre. Doña Romelia también salió como alma que se la lleve el diablo. Ve, hombre, y no hubo tal botijo, ¿oíste? El pozo ahí está todavía, ¿oíste? En Puerta Vieja. Y la casa abandonada también. Aunque estuve como 15 días enfermo por aquel susto, les puedo decir, amigos, que yo oí la voz, la verdadera voz de Teófilo, ¿sí? Era la verdadera voz del muerto, amigo. Yo lo oí. Y es auténtico, auténtico, amigo. 2 meses escarbando para nada, amigo. ¿No queremos ir a sacar una botija también a Puerta Vieja, hombre? ¿Ah? En la azarosa vida del galope, pues, han habido muchas épocas. ¿Sí? Época de guerra,
de sequía, épocas de peste también. Épocas de alegría cuando llega al pueblo el circo de Firulichi, amigo. Con sus bailarinas, con sus payasos, con sus trapecistas. Bueno, ¿qué no ha habido en el galope? Otras veces, pues, el galope ha sido un pueblo tranquilo, amigo. Lindo, divertido y pintoresco. Dicen que el carácter se hereda con la sangre, amigo. Y hubo una vez que Felipito se puso mal de carácter, amigo, ¿sí? Perdió la onda, como dicen. Solo renegando de todo vivía. Ya niña Genara lo aguantaba. Por todo se enojaba, amigo. Y un día de tantos, precisamente, niña Genara hablaba con su hermano Don Pancracio. Oiga. Pues, oíme, Pancracio. Este Felipito como que está poseído por el demonio. ¡Qué barbaridad! No se le puede ni hablar. Viera qué genio el que tiene. Se me hace que no le diste suficiente palo cuando cipote. O no es así, necesita palo, palo y más palo. Y como no, vos no lo pariste, niño, nunca no, le quisiste pegar. No. A nosotros no nos criaron a base de palo. Yo me acuerdo que mi padre... Pero eso eran otros tiempos. Ahora no, esta juventud de ahora es tremenda. Necesitan palo, palo y más palo. Y eso es lo que vos no le diste nunca, Felipito. Eso es todo. ¡Ah, burro! ¡Ah, burro, pendejo! ¡Oílo! ¡Caminá, oílo! ¡Oílo, Pancracio! ¡Oílo! Sí lo estoy oyendo. Esa es su vida. Vivir renegando. Está poniéndole el aparejo al burro y está renegando. Se parece una letrina a la boca. Sí, oílo, pues. Va a traer leña renegando. Va a traer agua renegando. Va a la iglesia también y va renegando. Come renegando, fía y le cobran reniega. Le hablan reniega. Con decirte que está dormido reniega. No fregues, Genara. Dale su purgantito. Sí, ya le he dado, Pancracio. Y nada, no se compone. Él dice que él es así. ¡Qué gerencia! Que salió a vos, dice. ¿Y a mí por qué? Si yo soy nada, soy de él. Bueno. Ni familiares míos. Si apenas es un... Y, a ver, ¿qué, cómo es esa chucha? Vos sos la madrina y él, ¿qué cosa es? El judío es... Ah, es tu ahijado. Nada, bueno, de mí. Bueno, ¿por qué va a salir a mí? Bueno, es que como vos sos también medio cascarrabia, él dice que salió a vos, ¿qué vamos a hacer? Saldría a su tata o a su mamá, que ni los conoció. A mí no tiene por qué salir. ¡Jodido, burro, hombre! Ya se le cayó el pelero. La gran maca, quisiera morirme, jodido. ¿Por qué no viene la muerte? ¡Muerte, por favor, vení y llévame, jodido, muerte! ¿Qué tal, Pancracio? ¿Qué tal? ¿Te fijas? ¿Qué tal, oí? Ya lo oíste, no, pues. No, eso es pura braveza. Si lo que necesita una persona así es que la eduquen. Pero claro, ahora ya está grande. Ahora ya no hay remedio. Tal vez hablándole vos, Pancracio. A vos mucho te quiere, Felipito. Tal vez vos le haces que cambie su carácter que tiene. Él debe de sufrir. Fíjate que todo el día se pasa renegando de todo. ¿Por qué no le hablas vos, Pancracio? ¿Sí? ¿Le hable? Sí, hombre. Está bien. Yo le voy a hablar, pero no te prometo nada. Yo le voy a hablar, pero nada más. Yo no puedo asegurar que él va a cambiar. Yo le voy a hablar, general, le voy a hablar. Me despertaron estos gallos, jodidos. Pucha, desde las 3 de la mañana están que cantan y que cantan y que cantan. Oye, si fueran cantantes, de verdad no cantaran. Oye, ¿por qué no viene la muerte? ¿Por qué no viene la muerte? ¡Muerte, jodido! ¡Vení, llévame! Hasta los gallos madrugadores del galope, ¿sí? Los gallos que comienzan sus cantos a las 3 de la mañana y los terminan hasta la oracioncita,
hasta eso le caían mal a Felipito Wilberto. Sí, hombre. Los ruidos del galope eran ya conocidos. Los gallos. El telégrafo al pasar por la acera de la oficina telegráfica. El rebuzno de algún burro en la plaza. El tuco herriel del comando dando las horas. Todos los ruidos del galope son conocidos, amigo. Y todos molestaban a Felipito. Oye, este raso guanguique, oye, ¿cómo no se arte ese tuco herriel ahí? O se lo mete pues en el trasero, jodido. Maldito tuco herriel. Oye, ¿por qué no viene la muerte y me lleva? Muerte, jodido, vení, llévame de una vez, vení, llévame. Felipito, Felipito, ya está el café. Vení, toma tu cafecito, está calientito, aquí está, vení, vení. No quiero hartarme, madrinita, no quiero hartarme. Pero, hijito, te vas a morir de no comer. Ojalá me muriera, madrinita, ojalá, si estoy implorando la muerte. Estoy llamando a la muerte de días de días y la jodida no viene, vos. Santísimo, dicen. Felipito, llamar a la muerte, vos. Pues claro. No andes jugando con la muerte, hijito. Pues si no estoy jugando, no estoy jugando con la muerte, madrinita. Estoy hablando en serio. Estoy llamando a la muerte. Es que ya estoy cansado de vivir en este pueblo súper palmado. Qué concho, ni qué nada. Muerte, jodido. Vení, llévame, vení, llévame. Santo Dios, este Felipito cada día está peor. Cada día está peor, qué barbaridad. ¡Felipito! Jodido, ya viene este viejo jodido de un Pancracio. Ya viene a joderme la vida. ¿Qué quiere, un Pancracio? ¿Qué es lo que quiere? Primero que no me harté, jodido. Me pegas unas tarascadas que pareces lagarto. Abrís las tapas como que querés tragarme. Bueno, ya, pues ya. Primero calmate que pareces cascabel queriendo morder. Pero no le mordí. Pareces alacrán de Guate, jodido. Ese genio que te tenés últimamente es endemoniado. Bueno, bueno, hable pronto. Hable pronto y dígame lo que quieres. Un momentito, jodido, que yo soy el hombre de respeto aquí. No, hola. ¿Qué? ¿Cómo dijiste, Felipito? No, bueno, nada. Digo, bueno, pues que hable, pues. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué me quiere? ¿Para qué me busca? Bendito, ya arrugaste el cuero. Hombre, Felipito, últimamente nadie te aguanta en el galope. Te has vuelto vulgar, malcriado, malencarado, sucio, cochino, asqueroso. Las tapas tejidas en aletrina, tenés 20 años y parece que tenés 80. Me quedé, a ver. Hasta te estás arrugando, jodido. Pues ¿qué es lo que te pasa? ¿Con quién estás disgustado? A ver, decime, ¿qué te haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hemos hecho? ¿Por qué respetás a tu madrina y a toda la familia y a toda la gente? Uno no puede tener su genio, pues. No puede uno tener sus caracteres, pues. Hasta eso pierde uno aquí. Pues yo soy así, hombre, y eso es todo. Y el galope y toda su gente me tiene hasta aquí, jodido, me tiene hasta aquí. Mire, ve, hasta aquí. Pues hombre, yo no los aguanto ya. Yo remedio tenés, pendejo. Enojarte y desenojarte es cosa tuya si querés vivir cocinándote en tu veneno como la culebra. Sí, ahí pues, solo eso me faltaba. Que ahora viniera usted a regañarme. No jodas, don Pancras, váyase al diablo. Ve, Felipito. Usted y el diablo hacen pareja. Ve, no seas irrespetuoso que te voy a romper la madre. Ya me voy a morir, jodido. ¿Por qué no viene la muerte? ¡Muerte, jodido! ¡Vení, por favor! ¡Llévame de este pueblo aburrido! ¡Llévame, por favor! Uy, claro. Este muchacho está perdido. Hombre, Felipito, ¿por qué no volvés a hacer lo que eras antes? Mira, te mandó a llamar el padrecito. Dice que te necesita para que volvás a ser el sacristán de la ermita. Bueno, dígale al padre que se vaya al diablo con todo y su sotana, ¿sabes? Que no me esté fregando. ¿Cómo? ¿Al padrecito? Y a él, y ahí, ¿qué tiene? No quiero saber nada de sacristán, ni de campana, ni de nada, jodido. Estoy, como quien dice, implorando a la muerte.
que esto es lo único que quiero. Es lo único. Muerte, jodido, vení, llévame pronto, pronto. Caso perdido, perdido. Aunque cuando llama a la muerte no se ve muy convencido. Pero ya, cosa de él. Voy a decirle a la Genara que este es un caso perdido. Y llegó el invierno del galope, amigo. Los inviernos del galope son como el diluvio, amigo. Comienzan con una gran tronadera. Se oye como que Dios está rodando una rueda de carreta a lo largo y ancho de la tablazón del cielo galopeño, amigo. Los hipotes se muerden las uñas y las viejitas repiten el trisagio a cada instante y buscan palma bendita guardada de la procesión de Domingo de Ramos para hacer cruces y ponerlas detrás de la puerta. ¿Sí? Eso es muy común en el galope en tiempo de invierno, amigo. Luego, pues, comienza la lluvia que suena sobre los tejados de barro y va cayendo en hileras a la orilla de las aceras, amigo. Y va corriendo por en medio de la calle hasta llegar al río galopeño. ¿Sí? Así son los inviernos en el galope. Bueno, Felipito estaba tan mal de carácter que ni siquiera eso le gustaba, amigo. Sobacuicoto, loco. Jodido, jamás dejó de tronar y llover. Este pueblo jodido es de especial, ¿no? Si hace calor, se escapa de ahogar uno. Si hace frío, pues, uno se escapa de congelar. Si llueve la correntada, casi lo arrastra a uno. Oye, este tiempo es loco y este pueblo es loco. Jodido, ¿a qué horas viene la muerte y me lleva? ¿A qué hora, jodido? Muerte, jodido, muertecita, jodido, vení, llévame, vení, llévame. Bueno, como les digo, pues, ¿lo están oyendo? Felipito vivía anhelando la muerte, amigo. Como que estaba aburrido de la vida. Pero es que dicen que la muerte tiene su tiempo, amigo. Ella anda muy ocupada llevándose a otras personas. Dicen que la muerte tiene su calendario especial, donde están marcadas las fechas en que llega por cada uno de nosotros, amigo. Así dicen. Y una noche, después de un aguacero inmenso, el galope quedó en silencio, amigo. En silencio. En la casona de la familia, Felipito dormía retirado en un cuarto al fondo, amigo. Dormía él solito. La noche era un poco clara, pero silenciosa. Después del aguacero, quedaban las hojas de los árboles escurriendo las últimas gotitas de agua. Felipito ya estaba acostado, amigo, cuando se oyeron unos golpecitos en la puerta de su cuarto. Eran como las 4 de la tarde y Felipito no se había dormido todavía. Al rato, volvieron a sonar los golpes, amigo. ¿Y quién jodido será? ¿Qué es la molestadera, hombre? ¿Quién llama a Héctor y qué quieren? Voy a tener que levantarme y abrir la puerta. Oye, hasta para eso lo joden a uno. ¿Qué friegan, carajo, hombre? ¿Qué friegan? Voy a tener que abrir la puerta, hombre. ¿Quién es? Oye, ¿quién es y qué quieren? ¡Ah! ¿Quién? ¿Quién es? Yo, Felipito. La muerte. Ay. Y vengo a llevarte. Hoy es tu día. Felipito se quedó tieso, amigo. No podía decir ni media palabra. Frente a él, en la propia puerta estaba
la muerte, amigo. Una vieja fea, fea, alta, huesuda, con calavera de muerte. Los ojos eran dos huecos horribles, amigo. Los dientes grandes y pelados sin labios. Los pómulos puro hueso, amigo. El guacal de la cabeza hasta que le brillaba, ¿sí? Estaba envuelto en un trapo negro y tenía su guadaña en la mano, amigo. Felipito, sin poder hablar todavía, en un hilo de voz, intentó hacerlo, quiso hablar, pero la muerte habló primero. No me llamabas a cada rato. Aquí estoy. Yo vengo porque me llamaste. Aquí estoy. Ay, mamita linda. Parece que va a un baile de disfraz usted, señora. Pero usted es la muerte. Yo soy. Ay, qué horror. ¿Y a qué tanto me llamaste? Aquí vengo. Bueno, de modo que usted es la muerte. Usted es la muerte, ¿verdad? Sí. ¿De qué día? Qué árbaro. Yo no le creo, ¿sabe? No le creo. Usted no es la muerte. Sí, yo soy. Y vengo atendiendo tu llamado. Jesús, doña muerte. Yo, bueno, yo no creía que usted me iba a tomar tan en serio, ¿verdad? ¡Qué bárbara! No, usted creyó que era de verdad todo. No, hombre, yo soy brumito aquí en el pueblo. Soy el principal. No, hombre, no. Bueno, yo digamos, ya ni bromear puede uno, pues. Ya ni bromear puede. Chocho, usted la agarra todo en vara. No, agárrela en vara mejor. No, doña muertita. Si eran bromas, ¿no? Pura broma mía. Váyase, por favor, la muertita. Váyase, por favor. ¡No! Se lo suplico. Se lo suplico. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Sabes una cosa, Gilberto? Santo remedio, ¿viste? Felipito se desmayó y pasó con calentura un mes completo, amigo. Un mes entero. Temblando de puro miedo. Pero jamás volvió a llamar a la muerte, hombre. Jamás. Según dicen las malas lenguas, Fueña Genara que vestida de muerta quiso asustar a Felipito, hombre. Eso dicen. Pero que fue santo remedio, amigo. Santo remedio. Jamás volvió a andar pegando gritos que lo llevara a la muerte. ¿Cierto? El galope y sus historias. El galope, pueblo tranquilo, tiene sus personajes que ustedes ya conocen. Y estos personajes tienen sus caprichos también. Por ejemplo, a don Pancracio le entró un día por jugar billar y le cogió como vicio. Aniceto en veces bebía guaro, Filiberto a veces se aburrilla. Y Carelara también. En veces ni bebía ni trabajaba, solo se aburría. Y el cuento que les voy a contar es de un día en que Filiberto y Carelara habían visto aquella película que se llamaba El Exorcista. ¿Me recuerdan? El Exorcista, donde sale un trama diabólico. Después de la película, el día siguiente, estando de vagos en la plaza del galope, platicaba. ¡Hombre, Carelara! ¡Ah, hombre, Filiberto! ¡Hombre, qué decís vos, hombre! ¿Será verdad entonces que el diablo existe, pues? Hombre, Felipe, pues, yo sinceramente pues no sé si existe o no el diablo. A mí no me metas con él. No, hombre, yo no te estoy metiendo con nadie, menos con el diablo. ¿Y que te va a caer el diablo a vos, jodido? No, hombre, no, hombre. Simplemente te pregunto yo, ¿verdad? ¿Será verdad que cuando uno invoque ya el nombre, el diablo le puede salir a uno y entonces el diablo le da reales a uno? Hombre, mira, Filiberto,
Lo mejor que puedes hacer es pedirle reales a tu madrina Genara y me das una parte a mí. Y después invitar a tu amiguito Carita Lara a tomarse unos traguitos de la Gerardona. Por ahí vamos, hermano, por ahí vamos. Sí. Vea, vea. Fíjate del diablo que... No, hombre, si es que ya vas dejando de ser bruto vos. ¿Verdad que sí? Ya tenés tus rasguitos así de chispa, pues. Ay, pero nos andan alfaitizando, pues. Por eso te pregunto yo lo del diablo. Para ver si conseguimos reales. Ah, pero ahora ya me enredaste. Porque la verdad que no te entiendo. Y vos nunca entendés nada, no jodas, hombre. Pero vamos a venderle el alma al diablo, hombre. ¿Cómo te jodido? Sí, no jodas, venderle el alma al diablo. Ni quiera Dios. Véndesela vos, papito, lo que soy yo, ¿no? Y vos no tenés no, alma. A mí no me metas en esas cosas, Filiberto. Ni quiera Dios, hombre, yo soy cristiano. Y vos sos bien cristiano, sí. Sí, hombre. Sí, con la pache guaro todos los días. Pero déjame terminar, hombre. No he terminado yo. Déjame terminar. Ajá. Todo es un truco. Digamos, algo así, ¿verdad? Como una amenaza para mi madrinita, hombre. ¿Cómo? Yo la voy a amenazar a ella con venderle mi alma al diablo. Y no me da reales. Ah, bueno. Hombre, está muy buena la idea, Filiberto. Está excelentísima la idea. Te excelente. Vamos pues, Carelara, que ya me estoy aburriendo. ¿Va? Hoy mismo voy a pedirle reales a ella. Vámonos. Si no le vende el alma al diablo. Vámonos. Genara, ¿qué se hizo el vago de Filiberto? ¿Tiene días de no trabajar? Y ahora le ha cogido la onda por andar de vago y de bebedor. ¿No ha venido? No, Pancracio, no ha venido. Y francamente, que mi ahijado ha cambiado un poco. No sé por qué, pero ha cambiado. Ya no está tan trabajador como antes. ¿Trabajador de dónde? Ay, si es como aquella vieja gorda que se pasaba tejiendo diciendo que era trabajador y lo que pasaba era espiando a los vecinos, nada más. Mirá, Genara, mirá. Trabajador, como quien dice, pues nunca ha sido. Comenzando por la amistad con el degenerado y borrachazazazazo, la lombriz calenturienta esa que tiene malaria de Carelara. Pero digamos que te hacía algunos trabajitos antes. Ahora dice, quita, ni quiera Dios. Y esas compañías que andan. Ese es su compañero, ese compañero, el degenerado de Carelara. Y el irresponsable de mi sobrino, Aniceto. Que gracias a Dios no esté en el pueblo y ojalá no vuelva. Ay, no seas tan grosero, Pancracio. Si no es cuestión de grosería, es la realidad, la realidad. Buenos días, madrinita. Híjole. ¿Cómo está? ¿Viene ya? ¿Qué tal, don Panca? ¿Qué tal? ¿Don qué? Don Panca. ¿Qué cosa es Panca? Pancracio, pues. No, señor, yo me llamo Pancracio, no Panca. Lo mismo, hijo. No, no es lo mismo atrás que en la espalda. Ya ni el mondongo de Tapachula que chula tapate el mondongo. No es lo mismo. Ah, joder, me la enredó usted toda. No jodan. Y de todas maneras, pues, de todas maneras hay que preguntarle algo a usted, ¿verdad? ¿Qué tal, don Pancra? Hombre, no tan bien como vos que andás de vago. ¿Era? Sí, yo he tenido que ir a la finca, pagar mozos, tapar portillos en los potreros, traer plátanos para que vos te hartes, en fin, todo. Y vos siempre de vago. Hombre, es asunto de ver las cosas como uno las quiere ver, pues. Es que vea, don Panquito... Hay días en que uno se siente, digamos, pues como... ¿Cómo le dijera yo, hombre? Como que se le baja la onda a uno. Y te la zampás con media botella y te la levantás. Oye, es que amanece uno todo, yo no sé cómo, hombre. Como que se le muere la ilusión a uno, como que... Ah, ¿qué te pasa, hijado? ¿Qué te pasa? Decime. Mira, Marlenita, es que usted sí es más comprensiva, ¿verdad? Yo sé muy bien, ¿verdad? Por supuesto que no. No se parece en nada con su hermano, ¿verdad? Pobrecito él. Yo lo compadezqué yo a él porque, pobrecito. Pero es que vea, madrinita. Por Dios, mire, si le vengo a decir esto es porque en realidad
Necesito con urgencia 50 bolas. ¡Ay, jodido! Ya disparó. ¡Jodido! Oh, hasta me asustó usted. ¡Ay, fue directo al grano! El jodido no anda con babosa. Oye, tan bonito que iba yo. ¡Ay, él ni lo disimula! 50 bolas de un solo. Ve qué lindo, si nunca los has visto en tu vida reunidos. Vamos a ver si puedo volver al camino. El niño. El camino que llevaba. Mire, madrinita. El niño necesita 50 bolas. Los necesito, madrinita, mire. Los negritos. Voy a entrar otra vez al caminito recto, como ya con usted. Sí, sí. Mire, sí. Porque si no me lo da. Fíjese bien lo que yo le voy a decir. Ajá. Si usted no me da esos 50 pesos, yo, Filiberto, sí, le vendo mi alma al diablo. No te da ni un cacahuate. Usted cállese. No me interrumpa. Haga un pacto con el demonio y yo le vendo mi alma. ¿Cómo, hijado? No. ¿Y qué es esa barbaridad? No. ¿Pero cómo le vas a vender tu alma, hijado? Estando desesperado, es la verdad. No, hijado. No. Vení, platíqueme. Bueno, así sí, ¿eh? Vení, platíqueme. Y al ratito, después de hablar con doña Genara, el tal Filiberto salía contento con sus 50 bolas en la bolsa. Doña Genara lo metía al cuarto, lo hincaba frente a los santos, lo hacía rezar un Padre Nuestro, lo convencía de que no le vendiera el alma al diablo y le daba los reales. Y lo peor es que andaba contenta. ¡Pancracio! ¿Qué? Ay, fíjate que logré salvar el alma de Filiberto. Ve, te voy a decir una cosa. Ajá. Ni con 100 misas seguidas. ¿Cómo? Misas de revestido. Y con celebrada. Ni que andes de rodillas 100 años le vas a salvar el alma de ese degenerado. Ah, pero lo convencí de que no debía venderle el alma al diablo. Lo convenciste. Sí, claro. Uh-huh. Pero le disparaste los 50 pesos, ¿verdad? Bueno, pues tuve que dárselo. Sí, pero lo convencí. Claro. Le eché agua bendita en la frente para que se le quiten esas ideas. Y ya no le va a vender su alma al diablo. Ay, Genara, Genara, si ese no es de echarle agua bendita, sino quedarle con la pileta del agua bendita en la cabeza. Eso es lo que debes haber hecho. Vos sos peor que la tula. Por Diosito que saliste peor que la tula. Ese zángano de Filiberto te quitó los reales. Pero, niño, si quería irse al traspatio y venderle el alma al diablo por 50 pesos... No. ¿Cómo iba yo a permitir eso? ¿Cómo, Pancracio? Ay, Dios mío, pero qué ingenua que sos vos, Genara. ¡Qué ingenua! ¿Y quién te ha dicho que es verdad que le va a venderle el alma al diablo? Él. Él estaba dispuesto a eso. Y yo... como cristiana, no puedo permitírselo. No, ni quiera Dios. Le salvé su alma, Pancracio. Le salvé su alma. Ay, Dios mío, si esa alma de Filiberto es peor que la escoba de barrer el patio. Está más sucia que el sacudidor que tenés de no lavarlo hace como 4 meses. Esta es hora de que Filiberto y Care Lara se están riendo de vos. Seguro que se están riendo. Seguro que se están riendo. ¡Hombre! ¡Qué bandido este Filiberto! Ay, hombre, así es que... Así pues es fácil. Ay, pues solo le dijiste que le ibas a vender el alma al diablo. Y entonces, ra, te dio los reales. Hasta que temblaba mi madrinita. Pobrecita. ¿Para qué, hombre? Pero bueno, lo hecho está. ¿Mm? Sí, fíjate que me echó agua bendita en la frente. Pobre sí. Me encofro ante a los santos que están pegados en la pared. Fíjate. ¿Entendés? Me puso una cinta alrededor del pescuezo. Me puso 7 medallas, jodido. ¿Eh? Con 20 ¿Qué te parece? Hermano. Pero lo principal, me habló los reales. Pobrecita, la vieja. Ay, jodido. ¿Cómo sí. le...? No, pues bien, sin insultarla. ¿Ah? No, sin insultarla. ¿A quién? A mi madrinita. ¿Qué? No, que es sagrada. ¿Y qué te dije yo? La vieja le dijiste. No, mira, a mí no me estoy ofendiendo. No, es que aquí podemos romper, hermano. No. No me digas. No hay tragos. ¿Ah? No hay tragos. ¿Cómo no, hermano? La nueva, pues. Pues ver, hermano, estamos de suerte. Para luego es tarde, Billy.
Ay, pues ahora tenemos para 3 días, 50 días. Sí, hombre, 50 pesos para 3 días. Y hoy ponemos serenata. También vamos de la Susanita. Pero primero vamos de la Gerardona, ¿te parece? ¿Cómo no me va a parecer? No jodas, estoy soñando en eso desde hace 5 días, hombre. Vámonos, pues, incapaz. Claro, hombre, vámonos. Incapaz. ¿Y quién los aguantaba? Claro, bebieron y serenatearon a su gusto, a su antojo. Pasaron felices aquella tarde y también la noche. La serenata que pusieron fue preciosa, linda. ¿Para qué? Serenate. Preciosa serenata. Junto a ti tengo la linda, yo ya me diría la luego, ya llevaría el amor. No ha vuelto Filiberto, ¿ah? No ha vuelto tu ahijadito. Antier le disparaste los 50 pesos y todavía no ha vuelto. Y te aseguro que apenas se le terminen, vuelve a amenazarte con venderle el alma al diablo. Ay, ni quiera Dios. Y te aseguro que sos tan idiota que le volvés a dar los reales. Mira, Pancracio, yo no puedo permitir que por mi culpa un alma se vaya al infierno. No, eso sí que no. Si no. Tu ahijado vive en el infierno hace mucho tiempo, que se va a ir, ya está. Mira, Genara, además nadie se está yendo al infierno. Nadie le está vendiendo el alma al diablo. Además, ¿qué valor tiene el alma de Filiberto para que el diablo se la compre? Eso es puro cuento. Y me vas a hacer un favor, Genara. ¡Me vas a hacer un favor! Ajá, Pancracio. ¿Cuál favor? Si Filiberto vuelve y te dice que le va a vender el alma al diablo, decile que se la venda. ¿Cómo? ¿Y vamos a permitir que le venda el alma al diablo? Vos le decís que se la vende, eso es todo. Haceme ese favor. No le des ni un centavo. Yo me encargo de que no le vende el alma a nadie. ¿O no crees en mí? ¿Cómo no, Pancracio? Sí creo en vos, pero... Haceme ese favor, Genara. No le des ni un centavo y decirle que no tenés. Y si te amenaza con venderle el alma al diablo, ¿qué te amenaza? ¿Estás clara? Yo tengo un plan para que este carajo no te chantaje. ¿Estás clara? Está bien, Pancracio, está bien. Pero vos respondes por esa pobre alma, ya sabes. ¿Cuál pobre alma? Si no tiene alma. Si ese no tiene nada de nada. Y además yo respondo, general. Yo respondo, haceme el favor, como yo te he hecho muchas veces el favor. Yo tengo mi plan, no tengas cuidado. Por supuesto que don Pancracio tenía su plan. Filiberto amenazaba con venderle el alma al diablo. Y seguro que se iría al traspatio de la casa, que daba un guindo que bajaba al río. Y ahí, bajo un hermoso palo de Malinche, en aquel traspatio bien tupido de vegetación, ahí le vendería el alma al diablo. Al fondo había un excusado de pompón. Don Pancracio lo preparó todo en este escenario. Un traje negro, azufre para quemar, y en fin, todo. Pero bueno, sigamos el cuento. Todavía no ha vuelto Filiberto, Genara. Todavía no, Pancracio. Ah, ya son las 5 de la tarde. Mejor. Entre más tarde venga, mejor. Pero ya sabes, ni un centavo. Yo me voy al fondo del traspatio. Deja que le vende el alma al diablo, ¿oíste? ¿Entendiste, Genara? Sí, Pancracio, ya entendí. Eran como las 5:30 de la tarde, cuando don Pancracio vio venir de largo a Filiberto. Y entonces el viejo corrió al fondo del traspatio. Mejor dicho, al propio excusado de pompón. Corrió, se puso su traje de diablo negro, con cola, cachos y todo. Se fue para el fondo a esperar. Mientras tanto, Filiberto llegaba.
Buenas tardes, Marinita. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Tan bonita que es ella, ¿verdad? Linda madrina tengo yo. ¿Qué le parece, madrina, que se me perdieron ahí los reales que me dio? Ah, sí, mijo. Se me perdieron, hombre, fíjese usted qué vaina. Ah, se te perdieron. Sí, se me perdieron. Ah, qué vaina. ¿Y por qué se queda así tan... y ahí sin susto y sin nada, pues? Bueno, pues de todas maneras, ahora necesito que me lo reponga, ¿va a creer? Porque si no, pues me voy al traspatio, ¿verdad? Y me voy al guindo del río ahí nomás. Yo le vendo el alma al diablo. ¿Sí? ¿No dice nada usted, pues? ¿Ah? ¿Se queda callado usted? Prefiere, pues, que su ahijado del alma, ¿verdad? Su ahijadito, que le echó el agua aquí en la jurumba cuando estaba chiquitillo y con el cura, ¿verdad? Prefiere que le vende el alma al diablo. Es responsable de yo. No sabe la responsabilidad que contrajo ahí en la pila bautismal. ¿Ah? No sabe. ¿Me va a dejar, pues, que yo le venda el alma al diablo por pinche 50 pesos? No, hombre. Ve, Filiberto. Es cosa tuya, mijo. ¿Cómo dice? Tu alma es tuya. Bendécela si querés. Ah, sí. ¿Con qué edad tenemos? Ah, no le... Ah, bueno, está bueno. Ya va a ver quién soy yo, hombre. A usted va a ser la culpable, mi madrinita, oye. A usted va a ser la culpable y Dios le va a tener que pedir esa cuenta a usted. Y exageradamente se la va a pedir de la perdición de la almita de su ahijado. En este mismo momento, en este preciso momento, yo, Filiberto, su ahijado, va a venderle el alma al demonio. Usted misma va a oír clarísimamente cuando yo le esté vendiendo mi alma al diablo. Bueno, ahí va a ver. Decididamente, Filiberto atravesó el patio para entrar al traspatio. Claro, don Pancracio no se equivocaba. Filiberto necesitaba que doña Genara oyera aquello y que corriera a darle el dinero. Bueno, ya en el traspatio, llegó Filiberto hasta el palo de Malinche. Ya estaba oscurito, hasta que le dio miedo. Pero tenía que hacer aquello, no le quedaba de otra. Chocho, y esto está, como dijéramos, oscureciendo, negro casi ya. Hasta que se me pone el cuerpo como carne de chorizo de gallina. Pero aquí tengo que hacer todo. Mi madrina no viene, ya no me llamó. No me llamó. Tengo que gritarle al diablo para que oiga a mi madrinita. Y no hay que hacer, odio. Ay, Dios mío, aquí no me metí esta chochada, yo. Pero en fin, vamos a ver. No ha de salir este hueco. No, aquí va a salir este jodido. No, vamos a tantear. ¡Diablo! ¡Ay, diablo! No contestes, jodido. Bueno, vamos a ver. ¡Quiero venderte mi alma! Y ahí contesta, jodido. ¡Te vendo mi alma en 50 pesos! ¡Contestá, hombre! ¡Contestá! ¡Aquí está Filiberto que quiere venderte su alma, hombre! ¡Diablo! Chocho, siento como un calorcito y un olorcito a azufre, jodido. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, puchica! ¡La puchica! Yo soy el diablo. Ay. Te compro tu alma. Ay. De pronto miró al diablo, negro, cachudo, con cola, saliendo de detrás del excusado, en medio del humo del azufre, y se quedó tieso Filiberto. No me llamaste. ¡Aquí estoy! ¡Ay, Dios mío, lindo! ¡Qué está chochada, hombre! Espérame un momentito, aunque sea me voy a desmayar, pues espérame un momentito. Me voy a desmayar. Me desmayo.
¡Genara! ¡Vení, niña! ¡Tráele un cocimiento a tu ahijado! ¡Vení! ¡Y santo remedio! Ya no te volverá a pedir reales. ¡Vení, vení! Ya no te va a chantajear. Vení, Genara, vení, que... Sí, aquí estoy. Filiberto se desmayó, ¿no lo ves? Ya lo estoy viendo. ¡Vení! Ay, Dios mío, ya se lo voy a hacer, José. Con una sola carcajada diabólica de don Pancracio, era suficiente para desmayarse, Willy. ¿Qué tal, Filiberto? Todo por andar de chantajista les pasó esto a Filiberto. Auténtico. Jamás volvió a andar... haciendo trampas para conseguir reales. Jamás volvió a conseguir ni un centavo, hombre. ¡Ahí nos vemos, Willy!